para empezar el día. Tehuacán. Muy buenos días. Hoy es martes 4 de octubre y esta es la información más importante en Mega Noticias Tehuacán. Fue el pasado 2 de octubre que la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial informó sobre dos lavanderías de mezclilla que fueron clausuradas en Tehuacán por no contar con los permisos correspondientes. Dos maquiladoras en Tehuacán se suman a una lista de 15 a nivel estado, las cuales han sido determinadas por la dependencia como medidas de seguridad para frenar los procesos contaminantes. 10 días han pasado tras la clausura del denominado patio de maniobras para los residuos ubicado en San Marcos, Necoxtla, por lo que integrantes del comité han detectado que desde la semana pasada las autoridades municipales dejaron de realizar la extracción de basura, siendo un compromiso que se había hecho ante la misma Profepa. La temporada de lluvias reciente permitió que bulevares y áreas verdes del municipio se invadieran de maleza, condiciones por las que hoy ciudadanos consideran es necesario que las autoridades implementen jornadas de mantenimiento para dichos espacios, ya que independientemente que esta situación proyecta una imagen de descuido en dichos lugares, la hierba alta está empezando a generar la proliferación de mosquitos. Luego de que deportistas exhibieran las malas condiciones de los espacios deportivos en la ciudad, las autoridades han explicado que han tenido una inversión para realizar el mantenimiento de dichos lugares, sin embargo, como por ejemplo la alberca olímpica. Por lo tanto, los deportistas están solicitando que se lleve una próxima jornada de martes ciudadano en la unidad deportiva sur, con el fin de que las autoridades puedan mostrar la inversión que se ha hecho hasta el momento. Un violento asalto se vivió la tarde de este lunes cuando dos mujeres que viajaban en una camioneta de lujo fueron interceptadas por un auto Clio color oscuro y una camioneta roja a la altura del campo de fútbol de San Lorenzo Teotipilco. Los sujetos con arma en mano obligaron a detenerse disparándoles en el parabrisas. La mujer espantada abrió la puerta y les entregó un maletín en donde supuestamente llevaba una fuerte cantidad de dinero. Así está usted bien informado para empezar el día. Tehuacán.